te escucho. Oiga, ¿y qué, no? Soy de Chilevisión. ¿Me muestro mi credencial? Mire. Ahí te ves. ¿Pero por qué me pegó? Enfócame. No, pero ¿por qué me pegó? Enfócame. ¿Qué le pasa, señor? ¿Usted está enfermo en la cabeza? ¿Tú qué? ¿Nos mandamos una plaza Italia? ¿Tenemos la... ¿Por qué andes pegando, man? No, hombre, tranquilo. Ya es lo de ese hombre. Ya es lo de ese hombre. ¿Cómo se llama? Me pegó un cabezazo. Sin vergüenza. Criminales. Son unos criminales. Sin vergüenza. A él no hay que hacer. Estoy mirando la cara. A él no hay que hacer. Estoy trabajando igual que tú. De Chilevisión, lo estoy subiendo. De Chilevisión, está trabajando con nosotros. Estoy trabajando con Chilevisión. ¿Qué, ¿qué onda, perro? Tranquilo, hombre. Relájate, hombre. Estás subiendo un periodista de Chilevisión, hombre. Estás equivocado. Ahí está la credencial. Así es fácil, claro, claro. Estamos trabajando, estamos molestando. Bueno, lamentablemente, muy mala manera terminó la labor de reporteo de nuestro compañero Luis Narváez, quien fue finalmente detenido por las fuerzas policiales al intentar a solicitar una explicación al funcionario policial luego de que agredió a uno de nuestros compañeros, el camarógrafo Gonzalo Barahona. A través de su Twitter hemos podido ver que él ya ha dicho que más de 2 horas y media está retenido al interior de un bus de carabineros. Dice que ha sido trasladado a 2 comisarías y aún continúa al interior del bus, entiendo.